Hola, buenas tardes. Arratsaldeon guztioi. Berriro ostegun bat gehiago hemen, ikasteko, ikusteko, eta gure begia jartzeko kultura aringarri honetan. Gaur gurekin dago Ariadna, está Ariadna, y nos va a hablar sobre la cultura geriátrica, y en todo ese proceso, cómo mirar al enfermo, a la enferma, y cómo mirarnos un poquito también en nuestra labor. Después, espero que para entonces venga, estará con nosotros Txomin Gómez, profesor universitario también, y nos hablará un poquito de lo que son los cuidados paliativos, espirituales y religiosos abordados pues, desde la vida. Desde esa pregunta que nos hacemos cuando ya las cosas van yendo hacia, no el final de la vida, porque aquella persona que cree en que hay un algo después no es el final, para otros es el final. Y después, tercera, estaré yo y os hablaré un poquito sobre cómo abordar también ese cuidado al enfermo desde las distintas religiones. Me basaré en una, pero comentaré también las de alrededor. Y después debía de estar aquí Asun Cantera, que es a la que tenéis acostumbrada a ver en mesa. Bueno, estoy pubatizando, Gorgoisean ha tenido un pequeño accidente esta mañana y no va a poder estar con nosotros ni este jueves y posiblemente puede que el que venga tampoco. Pero vamos, ya iremos dando noticias. Y sin más, vamos a comenzar porque ya con todo esto de tan deprisa del accidente y demás, pues nos hemos entretenido un poco más. Ariadna, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme a estar en este curso que yo creo que es súper importante, ¿no? Hacia una cultura paliativa, yo creo que es muy importante abordar. Y bueno, gracias a vosotros porque es un esfuerzo estar a estas horas, ¿no? Un día entre semana, a las 4 de la tarde, escuchándonos. Bueno, yo mi intención. A ver. Ah, vale. Bueno, mi intención como geriatra es abordar hoy esta mesa, tratando sobre cómo identificar y abordar el final de la vida dentro del marco del envejecimiento, ¿no? Que es sin duda pues mucho más natural y menos disruptivo que abordar este tema en otras etapas de la vida, como puede ser la niñez, la adolescencia o la vida adulta. La vida es un proceso continuo que termina con la muerte. Y bueno, pues ya sabéis que los cambios demográficos en las últimas décadas han comportado un progresivo envejecimiento de la población. Según las proyecciones, en el 2050 se calcula que una de cada 6 personas en el mundo va a ser mayor de 65 años en el 2050, que en el caso de Europa y América del Norte la proporción será una de cada 4, y que en el caso de España, donde ahora el grupo de población de los mayores de 65 años pues corresponde al 16% del total, se calcula que en el 2050 va a aumentar hasta ser el 30%. Es importante también destacar que por primera vez en el 2018 pues había más personas mayores de 65 años que niños menores de 5, ¿no? Y se prevé que esta sea un poquito la progresión que vamos a tener en los próximos años. Desde el punto de vista estructural, ya sabéis que a veces se puede dividir la población por grupos de edad, en jóvenes de los 0 a los 14, adultos de los 15 a los 64 y viejos de los 65 hasta la muerte. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que poner el umbral en los 65 años hoy día pues quizás no es lo más recomendable, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta sociedades como la nuestra, donde la expectativa de vida es muy alta. De hecho, no son pocos los que consideran que este periodo habría a su vez que subdividirlo teniendo en cuenta la cantidad de octogenarios, nonagenarios e incluso centenarios que tenemos. Y de hecho, el grupo de población que más crece es el grupo de población de los octogenarios. Por eso decimos que además de haber un envejecimiento, hay un envejecimiento del envejecimiento. Es importante no confundir envejecimiento con longevidad. Y dentro de la longevidad es importante diferenciar entre longevidad máxima y la media. ¿La máxima qué es? Es la edad máxima que un individuo de una especie puede llegar a alcanzar. Y esta no ha variado
de forma significativa. Siempre ha habido personas mayores. Hipócrates y Tiziano fallecieron siendo nonagenarios, quizás más cercano a nosotros, Jean Calment, con 122 años, ¿no? El estudio de la longevidad es un área muy, muy interesante y cada vez más intensa en el área de la gerontología. Y se estudian modelos animales. Ya veis aquí pues, que hay animales y plantas que alcanzan edades extremas, ¿no? Y de hecho hay un pólipo, que es la yellowfish, que es capaz de regenerar y reparar continuamente el daño y de forma que de este modo se convierte en inmortal. La longevidad media que es la esperanza de vida, sí que ha progresado, ha aumentado. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe al descenso de la mortalidad infantil, se ha debido al descubrimiento de los antibióticos y de las vacunas, a la mejora del control de enfermedades infecciosas, recientemente estamos todavía en una pandemia, a las mejoras de las condiciones higiénicas y al avance de tratamientos, como por ejemplo el caso del cáncer. Aquí en Álava, cuando yo nací, en el 77, tengo 44 años, la esperanza de vida era 77 años. Y hasta el 2020, que es donde tenemos aquí datado, en el Eustat, la esperanza de vida ahora es de 87. Son 10 años. Y bueno, a veces cuando hablamos de edad, depende del momento que te pille, del periodo vital que tengas, en el momento vital en el que estés, pues los años parecen mucho o poco. Yo creo que cuando hablamos de días, porque vivimos una media, las alavesas ahora, veo aquí casi todo mujeres, pues 30.000 días. Y eso, bueno, pues es otra forma de enfocarlo. Y no es tanto, yo creo, que el tiempo que vivimos, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, sino cómo los vivimos. De ahí la importancia de la esperanza de vida libre de discapacidad. Y es importante porque posiblemente las connotaciones negativas que muchas veces tiene el envejecimiento, sobre todo en épocas de crisis, sobre todo crisis socioeconómicas, yo creo que viene derivado de a veces de confundir los conceptos, ¿no? Cuando decimos que nuestras sociedades están llenas de viejos, los viejos cuestan mucho, yo creo que de la anterior crisis que tuvimos socioeconómica todavía nos queda en la memoria ese, el 17% de la población consume el 70% del gasto sanitario. Y eso es porque a veces se confunden los conceptos, porque la edad cronológica no va asociada al gasto. Es la enfermedad, y no la enfermedad, sino cómo impacta esa enfermedad en la dependencia del paciente. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay que recordar que el envejecimiento es un éxito de la sociedad, es un exponente del avance y del desarrollo socioeconómico y sanitario de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos es mi opinión, que la calidad de una sociedad se mide en cómo trata a sus mayores. El envejecimiento es un proceso complejo. Hay muchas aproximaciones para abordar el envejecimiento, más de 300 teorías. Y para abordar el final de la vida es importante conocer el proceso del envejecimiento, porque la muerte, al final que la vida, al igual que la vida, es un proceso biológico. Podemos decir que el envejecimiento, bueno, pues supone el deterioro de las funciones biológicas asociadas al paso del tiempo. Es un proceso multifactorial que presenta como característica común a todos los tejidos envejecidos la acumulación de daño en las diferentes estructuras celulares. Y este daño se sucede a lo largo de toda la vida, ¿no? Y su presencia e incremento en el tiempo, pues, constituye ya una situación de estrés mantenida y limitante que termina alterando a la función de la célula. Estos daños, este estrés, se produce desde el principio, en todos los periodos de la vida, desde el crecimiento fetal, el intermedio. Lo que pasa que debajo de esa aparente estabilidad, pues bueno, pues hay una serie de mecanismos compensatorios que son capaces de mantener nuestro equilibrio, nuestro organismo en equilibrio, en homeostasis, y entonces, bueno, pues reparan el equilibrio y no se notan esos daños, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre según vamos cumpliendo años? Pues que la capacidad de reparación que tenemos se va agotando. Se pierde la capacidad de mantener estable nuestro medio interno en nuestro organismo frente a cualquier perturbación que suframos, ¿no? Y ese daño se va acumulando, y se va acumulando a nivel molecular y se va acumulando a nivel a nivel celular y a nivel de tejidos. Y hay un momento en el que se pierden las funciones fisiológicas, ¿no? Y cuando eso sucede en la célula, pues la célula, cuando ya está sufriendo de forma repetida ese daño mantenido, pues tiene dos opciones. El daño celular tiene dos opciones. Puede activar dos vías. La vía de la apoptosis, que diríamos que es una autoeliminación, o puede activar la vía de la senescencia.
La vía de, a veces activan las dos, pero la vía de la senescencia, ¿qué es? La vía de la senescencia es aquellas células que de que bueno pues que ya han tenido un ya están dañadas y se quieren eliminar, lo que hacen es piden ayuda a células que están alrededor y entonces se convierten en células secretoras y secretan una serie de factores para que las células que están alrededor, que son células inflamatorias, acudan a ayudar a reparar esa lesión que hay. Además, estas células senescentes son células que favorecen que las células de alrededor se proliferen de forma intentando intensificar esa reparación del daño. Y, a su vez, ellas que están lesionadas dicen, pues yo no me voy a proliferar porque soy una célula lesionada y secretan factores inhibidores de la proliferación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa intención de reparación termina no siendo eficaz. Y esas células senescentes, con el paso del tiempo, como veis ahí, con el paso del tiempo, se van acumulando. Y cuando se acumulan, pues producen toxicidad, ¿no? Y además el ambiente que han generado alrededor de inflamación también produce daño en los tejidos, en los sistemas y en los diferentes aparatos, produciendo el deterioro fisiológico de esos, de cada uno de ellos, ¿no? Y la ineficacia de la respuesta es estrés. Bueno, termina siendo un inductor de las posibles futuras enfermedades que vamos a ir teniendo. Por eso en el paciente mayor es más frecuente que pues tengamos diabetes, que desarrollemos enfermedades cardiovasculares o enfermedades neurodegenerativas. Y acorde con el envejecimiento de la población, como hemos visto, pues los diferentes tipos de enfermedades también cambian el patrón de las enfermedades que padecemos y cambia el patrón de las enfermedades por las que morimos, ¿no? Y por eso las personas mayores cada vez más mueren como resultado de enfermedades crónicas. Es difícil discernir o determinar cuál es la enfermedad que va a ser la principal causa de muerte, porque muchas veces los ancianos padecen diversas afecciones que pueden contribuir todas en su conjunto al fallecimiento de la persona. Y bueno, pues como veis aquí, pues bueno, pues las personas que vamos haciendo, a veces parecemos que somos coleccionistas, según van pasando los años, coleccionistas de enfermedades, ¿no? Las personas con multimorbilidad son protagonistas, como veis aquí, de más de la mitad de los ingresos hospitalarios y del 75% de las prescripciones farmacéuticas. Y lo que nos dicen las proyecciones es que la cifra de personas con más o cuatro patologías de salud crónica se doblará de aquí al 2035. Y dos terceras partes de estas personas, además, tendrán problemas en salud mental, como bien puede ser deterioro cognitivo o ya demencia o cuadros depresivos. Así que a lo largo de los próximos años pues vamos a tener un reto, ¿no? Un reto importante para los sistemas de salud, de las políticas sanitarias y sociales, que tenemos que hacer frente a este desafío que es el envejecimiento poblacional. Y nos hemos quedado bloqueados. Pues sé que nos hemos quedado bloqueados. Ahora. ¿Sí? ¿Estás bien? Vale. La atención a las personas mayores o con problemas de salud crónicos se realiza por diferentes profesionales, en cualquier nivel asistencial o fuera del nivel asistencial. Y por eso yo creo que es importante que tengamos un... ¿Esto es la siguiente? Que tengamos un consenso conceptual, ¿eh? Para que todos podamos trabajar alineados. Como veréis vosotros a vuestro alrededor, el envejecimiento es muy heterogéneo. Hay personas, no todas las personas mayores son iguales y existe una gran diversidad de estados de salud y estados funcionales. Por eso es muy difícil intentar identificar a una persona mayor como típica, ¿no? Porque la edad cronológica, que es la edad en años, y el estado de salud es muy variable. Como veis, tenéis aquí personas, Fauci, ¿no? En Estados Unidos ahora con el tema del COVID y sigue, ¿no? Octogenario, Warren Buffett, octogenario, ¿no? ¿Cómo es posible que personas con la misma edad cronológica sigan siendo activas mientras que otras personas con la misma edad se encuentren en situación de dependencia? Y bueno, son diversos los estudios que han comprobado pues eso, que diferentes personas con las mismas edades pues tenemos trayectorias diferenciales en cuanto al deterioro funcional. El deterioro funcional posiblemente es lo más importante cuando medimos la salud del paciente mayor. Y es fundamental cuando nosotros trabajamos con las personas mayores saber en qué punto estamos, en qué situación estamos. Todos ellos pueden tener la misma edad cronológica, pero no todos ellos se encuentran en la misma situación.
Director de orquesta con 90 años, Fauci octogenario dirigiendo una de las áreas más importantes en Estados Unidos, Maragall, que luego ya lo conocemos y luego fundó la Fundación para el Estudio de las Demencias, y pacientes en situación de dependencia, todos con las mismas edades cronológicas o parecidas y situaciones completamente diferentes. ¿En qué momento está nuestro paciente? ¿En qué momento está la persona con la que nosotros vamos a trabajar? Y cuando hablamos del envejecimiento, yo creo que es muy importante por eso diferenciar, porque hay un porcentaje de personas mayores que se encuentran en una situación biológicamente robusta, ¿no? Estas personas que siguen trabajando activamente a los 80, a los 90 años, ¿no? Y cuando estas personas interaccionan con los servicios sanitarios, pues presentan problemas específicos, concretos, que no tienen por qué requerir unos servicios geriátricos especializados, ¿no? Ingresan por un infarto, o ingresan por una neumonía, o ingresan por, ¿no?, problemas específicos que puedan tener hipertensión, diabetes. Pero es verdad que hay un porcentaje de esa población que se encuentra en una situación biológica de fragilidad. Y este porcentaje de pacientes, de personas, tienen problemas más complejos que los anteriores, suelen asociar un deterioro funcional, son pacientes pluripatológicos, la pluripatología lleva asociada a la polifarmacia y en muchas ocasiones pues tienen déficits en la cobertura sociofamiliar. Y por eso, en estos pacientes es fundamental hacer una valoración multidimensional. Por eso en esos pacientes es fundamental hacer una valoración geriátrica integral, que hasta ahora es el gold estándar, está demostrado a nivel científico que es la mejor forma de valorar la salud de un paciente mayor. La valoración geriátrica integral es un proceso de diagnóstico y de abordaje multidisciplinar que identifica las condiciones médicas, psicológicas y funcionales en una persona mayor o frágil. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de diseñar y elaborar un plan de atención para maximizar el estado general de salud en el contexto de envejecimiento. ¿Todos los pacientes mayores tienen que tener hecha una evaluación geriátrica integral? Pues hombre, si un paciente está en una situación de robusto, pues posiblemente no la necesite. Porque hay un porcentaje, que hemos dicho, de población que está muy bien, problemas específicos, pero hay otro porcentaje que sí que necesita toda nuestra atención en este sentido. Como decimos, la edad por sí sola no puede emplearse como una variable que te discrimine, ¿no?, a la hora de decidir si una opción terapéutica o no, ¿no? Uno de los objetivos esenciales del diagnóstico situacional de las valoraciones geriátricas integrales es determinar el grado de reserva o de fragilidad, ¿no?, de la persona, porque eso es lo que nos va a colocar en el mapa, en esa película de la vida, ¿no?, en qué punto estamos, ¿no? Y la forma más recomendada para poder aproximarnos al cálculo de la reserva funcional es midiendo el grado de fragilidad. La fragilidad es como la piedra clave angular en la geriatría, ¿no? Para nosotros es fundamental. No habrá un geriatra que encontréis o médico que se dedique a la geriatría o que trabaje con el paciente mayor que no mida la fragilidad, ¿no? La fragilidad es un síndrome clínico fruto de una disminución de las reservas fisiológicas que condiciona una menor capacidad de respuesta al estrés, ¿no?, y que se asocia a mayor riesgo de discapacidad y a mayor riesgo de morbimortalidad. Es un factor pronóstico de eventos adversos. Hay diferentes formas de medir la fragilidad a nivel molecular, que eso no es tangible en la clínica de momento, no tenemos un marcador que saquemos en la analítica y nos permita clasificar al paciente, nos permita decir si es frágil o no es frágil. A nivel todavía molecular, a nivel analítico no nos lo permite de momento a nivel clínico, pero sí que hay muchas herramientas, muchos instrumentos que podemos utilizar en la clínica. Se han desarrollado 67 y siguen. Pero es verdad que hay sobre todo dos modelos, un modelo que es el fenotípico de Freight y otro que es el de por acúmulo de déficit. No vamos a entrar hoy, pero bueno. Y es importante conocer la fragilidad porque, independientemente de la escala que utilicemos, que puede ser por grado, puede ser dicotómica o numérica, da igual, independientemente del instrumento que utilicemos para medir la fragilidad, hay consenso en que el hecho de medirla nos ofrece oportunidades para utilizarlo como elemento nuclear en la práctica clínica, en la investigación y en la planificación asistencial en la atención sanitaria al paciente mayor. Porque
en este hilo que tenéis ahí, no es lo mismo, al mismo evento estresante, como puede ser un infarto, la respuesta que tiene el paciente que está situado como un paciente robusto, como un paciente que hemos comentado antes, que no tiene problemas complejos, veis como después de ese evento, de ese infarto, el paciente luego se recupera y vuelve a una situación parecida a la suya que tenía basal. Es decir, que el señor salía, iba al Gorbea, caminaba, compraba, era autónomo. Tiene altas probabilidades de que después de haber sufrido ese infarto vuelva a esa situación previa, ¿vale? Pero un paciente que está en una situación de fragilidad, como veis ahí, con el mismo evento, el mismo infarto, en la misma localización, pues posiblemente luego no pueda llegar a recuperar la situación previa que tenía, que ya de por sí era más baja, ¿eh? ¿De acuerdo? Y eso es importante a tener en cuenta. También es importante que no pensemos que la fragilidad, cuando a veces vemos paciente frágil, ¿frágil en qué grado? Porque es importante saber que no es algo estático, es algo dinámico y que nosotros podemos intervenir. La importancia de la fragilidad y de identificarla es que podemos trabajar y revertirla. Eso es lo más importante, ¿eh? Porque no hacemos nada con detectar si luego no intervenimos. Entonces, la fragilidad, excepto que lleguemos a la parte más, las fragilidades severas, ya fase terminal de la vida, siempre en el resto tenemos margen de trabajar y de poder mejorar. De hecho, aquí en el hospital hicimos un proyecto con la universidad y trabajamos durante 3 años precisamente en la intervención en pacientes frágiles que durante la hospitalización se habían deteriorado. Y no tenemos ni un solo paciente que no hubiera mejorado, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental tener el concepto. El paciente frágil tiene margen de mejora, ¿de acuerdo? Es reversible. Siempre y cuando pongamos las intervenciones necesarias, que sobre todo son ejercicio y dieta. Vale. Entonces, como venimos diciendo, ni la edad es suficiente para contraindicar un tratamiento, ni el diagnóstico, por ejemplo, en este caso de cáncer, podría suponer automáticamente la indicación de este, ¿no? Por eso es muy importante, la edad cronológica tiene su valor, porque obviamente hemos comentado antes que a lo largo de los años nuestro organismo va sufriendo un deterioro. Tiene su valor. Pero no es pieza fundamental para que nosotros nos ayude o vincule a contraindicar un tratamiento o un diagnóstico o una prueba, ¿de acuerdo? Pues es muy importante incorporar la fragilidad como concepto transversal en cualquier programa de intervención que hagamos dirigida a los pacientes mayores, bien sea desde la prevención de la discapacidad hasta las personas incluso con necesidades más complejas que veremos después que necesitan atención y necesidades paliativas. Y yo creo que esta es una foto que se nos debería de quedar en la cabeza, ¿no? Las personas mayores, incluso piensen ustedes todas con la misma edad cronológica, que pueden tener distintos grados de complejidad. Hemos comentado antes que hay personas con enfermedades o problemas crónicos de salud que no son complejos, personas que sí que empiezan a tener una situación de complejidad y que tienen un requerimiento de atención diferente, y personas que ya se encuentran en una situación de necesidad de atención paliativa. Y en paralelo va la fragilidad, ¿de acuerdo? Y en paralelo va la fragilidad, porque posiblemente sea la traducción, ¿no? La fragilidad a todas esas situaciones que tienen de complejidad. Y por eso es importante, además de hacer una valoración o un diagnóstico situacional, es importante para luego poder adecuar el plan de tratamiento, ¿no? Nos permite centrar un plan de acción para atender a la persona adaptándolo a la situación que tiene, a las características que tiene y a los valores y preferencias. Yo, por ejemplo, hoy he tenido en la consulta una paciente, 87 años, y además ha sido casual. Y, bueno, había tenido un problema, un mareo, había ido a urgencias, le habían derivado a la consulta de cardiología y tenía pendiente por colocar un holter para la posibilidad de poner un marcapasos y o ponían, si progresara un problema que tenían una válvula, hacer una intervención quirúrgica. Y esta señora, que venía acompañado con el hijo y con la nuera, me decía claramente, yo no quiero ponerme un marcapasos, yo no quiero hacer la intervención, y comprendía perfectamente, 87 años. Y hablando un poco de su ciclo vital, pues esta señora pues había tenido una vida complicada, pues 2 hijas ventañeras a las que había cuidado fallecidas, un marido recientemente fallecido, tenía las cosas muy claras, muy serenamente ha dicho que no quería. Entonces, yo creo que cuando nosotros... Una cosa es lo que nosotros queramos, pero otra cosa es que hay que respetar la voluntad del paciente cuando el paciente, además, cognitivamente está bien, ¿no? Entonces,
importante, cuando nosotros centremos el plan, tener en cuenta no solo la situación, el diagnóstico, no solo las características, que eso lo hacemos bueno, en todos los pacientes, sino que también hay que pararse y preguntar sobre los valores y preferencias que ese paciente tiene en ese momento, ¿no? Y luego pues es importante planificar, ¿no?, también la intención del tratamiento en función de los objetivos, ¿no? ¿Queremos estar este paciente en situación de hacer un tratamiento intensivo curativo o ya estamos en una situación en la que hay que priorizar, ¿no?, un manejo más paliativo, más de confort? Entonces, los objetivos que nosotros tenemos que pensar es: ¿queremos mejorar la supervivencia? ¿Queremos mejorar la funcionalidad? ¿O estamos en un momento en el que hay que mejorar el control sintomático? ¿Vale? Y es muy importante, cuando decíamos que la evaluación geriátrica es multidimensional, porque realmente tenemos muchas cosas, ¿no?, que intervenir. Ahora, cuando entrábamos, me decías que tú ibas a hablar de la espiritualidad. Pues claro que es importante, ¿no? Yo tengo pacientes mayores, no sé si es que, como yo soy geriatra, solo veo mayores en principio, excepto de guardia. Y hace 2 semanas te he comentado, yo tuve un paciente que, bueno, pues que lo que le sucedía pues era irreversible, no podía, era candidato a entrar en el quirófano. Y bueno, es un señor que había entrado por otras razones, que había entrado bien, de cabeza bien, y cuando le dijeron la situación que había, pues él no aceptaba, no aceptaba la situación, y bueno, hasta que, bueno, pues vino el cura, no sé qué, bueno, su espiritualidad, hasta entonces no había estado cubierta, se cubrió, ¿no? Y eso no se manejaba con fármacos, ni con antidepresivos, ni con ansiolíticos, ni con... No, necesitó cubrir, que alguien cubriera ese área que estaba sin cubrir, ¿eh? Y la verdad que pues el cambio fue significativo, ¿no? Entonces, la importancia de hacer un abordaje multidisciplinar y multidimensional, que a veces pues vamos tan en la rueda que no nos damos cuenta. Entonces, es importante que consensuemos los objetivos, es importante que armonicemos los objetivos con la realidad del paciente, ¿no? Que es que a veces que hay discordancia, ¿no? Hay que los objetivos que tenemos, con qué situación tenemos, que no siempre es fácil, ¿no? Hay que concretar también, ¿no?, las intervenciones específicas, diseñando un plan, ¿no?, con la lista de problemas y necesidades que hemos detectado en la evaluación geriátrica integral, porque de nada sirve detectar si luego no intervenimos, ¿no? Habrá que adoptar las medidas más adecuadas para mejor, en función de los objetivos que hemos decidido, si bien la supervivencia o bien la función o el control sintomático o todas ellas, ¿no? Y luego lo que comentábamos, ¿no?, que hay que tener una coherencia, ¿no?, entre el diagnóstico situacional, entre los valores y preferencias de la persona y los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Es importante que las personas no reciban menos atención de la que necesitan ni más intensidad de la que desean, porque muchas veces hay pacientes mayores que te dicen: ya no quiero más, o sea, yo estoy cansado. O sea, y pacientes que en ese momento están cognitivamente bien. Otra esfera son pacientes pues bueno, pues que ya tienen las funciones más mermadas, las cognitivas, y eso. Pero nosotros hay pacientes de 80, 90 años que están bien y te dicen: no quiero más. Luego está el entorno familiar, muchas otras cosas, ¿no?, que pueden influir, ¿no? Pero entonces es importante, no desea más, pues habrá que escuchar. Y por eso, en lo que decíamos, la importancia de adecuar el tratamiento, que no siempre es fácil, es fundamental que haya coherencia entre el diagnóstico situacional, los valores y preferencias de las personas. Es importante preguntarlas, a veces a solas, no siempre acompañados por las familias, ¿no?, y los objetivos propuestos, ¿no? La importancia de adecuar la intensidad terapéutica. Y cuando llegamos a las fases pues, de final de vida, la importancia, ¿no?, se ha demostrado que la importancia de hacer un diagnóstico precoce. A veces nos pilla todo tarde, a veces incluso en urgencias, ¿no? De repente, en una situación de urgencia, que paciente que parece que nadie se había hablado, un paciente, ¿no?, con una insuficiencia cardíaca ya muy avanzada. Entonces, la importancia de hablar las cosas con tiempo, ¿no? Conocer las preferencias y valores de los pacientes, ¿no? Acotar los objetivos y facilitar la planificación de las decisiones avanzadas, mejorar la calidad de vida y el control de los síntomas, porque eso también reduce la angustia, ¿no? También se ha demostrado que tiene beneficios a la hora de recibir a veces un cuidado menos agresivo. Se ha visto también que reduce los gastos de atención, incluso en algunas ocasiones nos permite aumentar la supervivencia. Tenemos diferentes instrumentos. La evaluación geriátrica integral ya orienta, ¿no? Hablamos desde el paciente robusto hasta el paciente fase final de vida, pero hay escalas que nos ayudan, ¿no? La NECPAL es un instrumento, ¿no?, que te ayuda a detectar
de forma precoz aquellas necesidades paliativas, ¿no? Y nos permite distinguir entre los diferentes grados, ¿no? Al final, los instrumentos que al final son cuantificables y objetivos, pues son de ayuda. Y el diagnóstico precoz es importante porque, bueno, porque a veces es necesario para un enfoque progresivo, ¿no? De donde los cuidados paliativos se ofrecen a medida que se van desarrollando las necesidades, ¿no? Podemos decir que hay algunos autores que diferencian este diagnóstico precoz en una primera transición, que sería contestando, ¿no?, a la pregunta, ¿es posible que esta persona muera en los próximos meses o años? Y en función de eso, pues adoptarías una serie de medidas diferentes a si estamos en la segunda transición, donde que sería, bueno, pues que correspondería a la pregunta de ¿esta persona está lo bastante enferma para poder morir los próximos días o semanas? Y bueno, yo creo que la importancia del diagnóstico precoz y de abordarlo a tiempo y que nos dé tiempo a hablar y que no nos pille, pues eso, justo la segunda transición y muchas veces ya en urgencias, pues yo creo que es importante. Esto no va. No va. Raquel. Igual es que estás ahí a la... Vale. Así. Sí, no sé si se ha saltado unas. Bueno, como sabéis, y seguro igual os han dicho en otras ponencias, hay diferentes trayectorias de enfermedad en las fases finales, ¿no? En función de si estamos abordando el cáncer, en función de si estamos abordando una insuficiencia de órgano, como pueden ser las insuficiencias cardíacas o las agudizaciones de EPOC, y los pacientes en edad avanzada con fragilidad severa, ¿no? Que ya están. La forma de que haya un deterioro físico, bueno, pues sigue normalmente estas trayectorias, ¿no? Más o menos. La primera es como más. El final es más directo. La insuficiencia orgánica tiene como muchas agudizaciones, nunca vuelves a la basal, pero y nunca sabes en cuál de esas agudizaciones pues estás más cerca de, ¿no?, de la muerte, ¿no? Y luego, bueno, pues las pacientes con demencia progresiva pues tienen un declinar pues más lento, ¿no?, y sin tantas agudizaciones, excepto que haya a veces procesos intercurrentes como pueden ser infecciones, ¿no?, que es lo más habitual. Y lo que comentábamos ahora con Raquel, si me pasa. ¿Dónde es que soy la jefa? No sé. A ver, se ha pasado. Y lo que comentábamos ahora con Raquel, que cuando hablamos al inicio, ¿no?, para colocar a un paciente en la situación, en qué momento vital está, hacer un diagnóstico situacional, porque es muy importante. Esa valoración multidimensional es también en la fase final de la vida, porque no solo tenemos que abordar la parte, el deterioro físico, tendremos que abordar las necesidades psicosociales y psicológicas que va a tener ese paciente, las necesidades espirituales de cada uno en función de su recorrido vital de cada uno y de la situación social, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que a lo largo de este periodo ellos van a tener necesidades diferentes, ¿no? Son varios los elementos que facilitan la adaptación del anciano a la muerte, dicen, ¿no? Que haya un buen control de los síntomas, ayudar a esa persona que deje en orden sus asuntos pendientes, que conozca la verdad, si es que lo desea, que pueda despedirse, ¿no? Es muy importante, la compañía de sus seres queridos y ayudarle a vivir cada día de la mejor manera posible, ¿no? Decía López Aranguren, hablando de la muerte, ¿no?, que considera que hablar de la muerte pues solo se puede entender en un sentido estético, ¿no? Y decía que la dignidad equivaldría a la valoración de la propia muerte por los demás y ante los demás, ¿no? Que la muerte sería un espectáculo en que nos morimos para los demás y al que habría que pedir tan solo cuatro cosas. Que sea un espectáculo decoroso, que no desdiga de lo que fue nuestra vida, que lo sea en compañía y a poder ser que lo sea en nuestro propio entorno. Y no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ahora estamos en el momento de ruegos y preguntas, que normalmente yo no sé si es la que más nos gusta o la que menos nos gusta cuando estamos aquí. Pero ya que no está Asun, voy a bajar abajo con el micrófono y os voy pasando el micrófono a aquellas personas que tengan preguntas. Vale. Que Ariadne, estoy segura de que a gusto las contestará. A ver.
levantar la mano aquellos que queréis hacer alguna pregunta. Hola, mira, sí, te quería preguntar, en un entorno, por ejemplo, residencial, que es en el que nosotras trabajamos, hablamos de una residencia de psicogeriatría, tú hablas de las patologías, de la evolución de las patologías, qué esperanza de vida con la acumulación de patologías que puede tener una persona mayor. Según tú, ¿debería tratarse todos como paliativos? No, depende. Mira, la salud del anciano, y eso es una... Desde que yo vine a Vitoria, bueno, yo soy de Vitoria, pero desde que volví y empecé a trabajar como geriatra como tal, bueno, que siempre trabajo como geriatra, incluso en urgencias, pero... o sea, es como un objetivo, ¿no? Es como... O sea, en el anciano no es tanto la enfermedad, y aunque las acumule, no es tanto el acúmulo de enfermedades, sino como esas enfermedades impactan a nivel funcional en ese paciente y el nivel funcional es el nivel de autonomía que tiene uno. Entonces, en función de la situación que tiene ese paciente, porque tú puedes tener un paciente con demencia, incluso con alteraciones de conducta que precisan ser ajustadas y que tenga comorbilidad. Si ese señor con una demencia está caminando, come, mantiene cierta autonomía, habrá que si hace un ingreso por una neumonía, por una insuficiencia cardíaca, pues habrá que tratarlo. Otra cosa es que en función de la situación que tengan, una situación pero funcional, en función de la situación funcional que tengan, porque si estamos hablando de un paciente en una situación de fragilidad muy severa, ese paciente no se va a beneficiar de uno ni es de una intervención agresiva, es a lo que me refiero. Entonces, en función de esa foto que teníamos con los diferentes, en función de la situación en la que está ese paciente, habrá que adecuar las intervenciones. Es decir, ni hacer cosas muy agresivas en un paciente que no se va a beneficiar y que no va a aguantar, ni tampoco dejar de hacer cosas que sí le que pueden beneficiar. No sé si me explico. Hay que individualizar. Pero dentro del mundo de la psicogeriatría hay también mucha heterogeneidad. Y pacientes con demencia en estadio, no es lo mismo un GDS-4, ¿no?, que un GDS-7. No es lo mismo un paciente que ya no tiene capacidad para deambular, que hace vida cama-sillón, que está malnutrido, sarcopénico con úlcera, que está con disfagia. Claro, no es lo mismo ese paciente que otro paciente con la misma edad, que también puede tener una demencia igual, que también puede estar avanzada, pero que todavía se mueve, que tiene capacidad. Entonces yo lo que es, bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, es que es la función. Al anciano hay que medirlo por la función. La función. Y la función es el nivel de autonomía que un paciente tiene para el autocuidado, para poder hacer y lo que él, bueno, en ese sentido quiera, ¿no? Entonces, dentro de las demencias, que me imagino que es por lo que me hablas, pues hay también grados y situaciones. Y luego hay que individualizar. ¿Sí? No sé si te he contestado. Ariadna, yo te quiero hacer una pregunta. Hace unos años hubo una campaña que digamos que se puede resumir y quiero que me expliques un poco qué importancia hay a la hora de tratar a un paciente que se llama Fernando, por ejemplo, ¿sí?, ¿no?, como don Fernando o como Fernandito. Sí. Cuando tiene 80 o 90 años. Yo nunca digo Fernandito. Yo trato de usted y de tú, depende. Yo... ¿Te refieres a eso? Sí, sí, quiero decir, porque a veces, digamos, hace unos años hubo una campaña precisamente sobre la infantilización, sí, sí, ¿no?, en el trato que a veces se hace, especialmente con las personas mayores. A mí me parece un error y creo que, vamos, se debería evitar a toda, vamos, yo creo que la lógica te dice, ¿no? Para empezar, ni es tu amigo, ni es tu, no sé, cuando, también hay como mucho de cariñito, ¿no? Y digo, pues cariñito no me conoces, te agradezco que seas tan amable, pero no nos conocemos, ¿no? Yo creo que al paciente mayor, para empezar, hay que tratarlo con respeto. Ya, yo, una de las diapositivas ponía, ¿no?, que
El nivel de una sociedad se mide por cómo tratamos a nuestros mayores, y lo, para empezar, con respeto, ¿no? Te quiero decir, yo creo que hay ciertos mecanismos que hay que eliminar. Si los hemos llegado a introducir en nuestra forma de funcionar, hay que eliminar. Y desde luego yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tratar con respeto, porque el hecho de tratarlos de otra manera también indica muchas cosas, ¿no? Se indica muchas cosas y se traduce luego en la práctica nuestra diaria, se traducen muchas otras. No sé si te he contestado, sí. Vicente. Sí, perdona. Ah, no, yo tengo su gusto. A ver, hola, yo quería hacerte una pregunta un poco personal. En mi caso, tengo dos padres mayores, viven los dos. Tengo una madre que es dependiente y siempre que hemos acudido al médico siempre ha sido médico especialista, ¿vale? Entonces un poco quería preguntarte qué aportáis los geriatras, no sé, los geriatras, ¿no? Y ahora veo, por ejemplo, mi padre que está empezando con problemas de disfagia, mi madre ya la cabecita, pues no sé. Y no sé, ¿qué aportáis? Porque nunca, hoy me he dado cuenta que nunca hemos llevado a mis padres al geriatra, no sé. Bueno, porque yo soy la primera geriatra en Álava, aunque soy alavesa. No sé, que... No sé, el hecho de bueno, en Osakidetza, ¿eh? Me hace plantearme que a lo mejor en lugar de tanta división o especialización, no sé, igual tendríamos que... Mira, hay un porcentaje de pacientes... Hay un porcentaje de pacientes que tienen enfermedad de, por así decirlo, de órgano, como hemos comentado antes, que no tienen situaciones complejas, ¿no? Y bueno, pues esos pacientes no necesitan, no todo el paciente mayor necesita una valoración geriátrica, porque si no, no habéis visto las proyecciones demográficas, no daríamos abasto. Entonces, hay un porcentaje de pacientes, la especialidad de geriatría es una especialidad VIAMIR de 4 años y que ahora en Osakidetza se está introduciendo, bueno, poco a poco, ¿no? Nuestra forma de trabajar es enfocado en la función. Entonces, nuestros pacientes posiblemente han pasado por otros especialistas, porque han sido diabéticos, han sido EPOX, porque han sido cardiópatas, porque habrán necesitado un marcapasos o lo que sea, o por mil razones. Entonces, desde el área de la geriatría, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en la función. Para mí lo más importante cuando yo veo a un paciente es, lo primero que pregunto es, ¿este señor cómo estaba o esta señora cómo estaba hace 3 meses? ¿Qué situación basal tenía de nivel de autonomía? ¿Cómo vivía? ¿A nivel mental cómo estaba? ¿A nivel afectivo cómo estaba? Para intentar recuperar, si se ha perdido, recuperarlo. Para nosotros lo más importante es mantener el nivel de autonomía. Y entonces eso lo priorizamos sobre otras cosas, te quiero decir. Planes de ejercicio, recuperación funcional, para nosotros eso es lo más importante, esa es la diferencia. Y hacemos, hay otras especialidades que hacen valoraciones también integrales, medicina interna, los nefrólogos, los cardiólogos, te quiero decir, al final yo creo que es una cosa que se va expandiendo, ¿no? La valoración integral del paciente, los paliativistas también hacen valoraciones integrales, pero en concreto nosotros los geriatras nos enfocamos en la función. Y normalmente nuestros pacientes, además de tener ser coleccionistas de enfermedades, normalmente nuestros pacientes empiezan a hacer deterioros funcionales, pérdida de la capacidad para el autocuidado, y normalmente nuestros pacientes suelen tener más afectación psicogeriátrica. Entonces nosotros muchas veces fármacos que otros que han precisado, pues los quitamos. ¿Por qué los quitamos? Pues yo puedo quitar igual una estatina, ¿por qué? Porque necesito que el paciente tenga fuerza. En ese sentido, o sea, nosotros nos enfocamos a que el paciente sea autónomo lo máximo posible. Priorizamos eso sobre otras cosas. La autonomía. Pues ahora mismo en Vitoria, en Osakidetza, soy la única. Pero bueno, pero vamos, tenemos opciones, te quiero decir que Vitoria funciona muy bien, Álava funciona muy bien y no hay problema para ver a los pacientes. O sea que, yo creo que por lo menos hasta donde yo tengo, en un plazo de un mes y medio, vemos a los pacientes sin problema. Y si son urgentes, se priorizan como urgentes y se ven. Buenas, era colación de lo que habías dicho de tratar a las personas mayores como... Conito o fulanito, bueno,
Fulanito, ¿no? Pero Fernandito, o sea, sí. Y también, pues eso, que en la experiencia laboral que tengo, pues también a veces como crítica, ¿no? El pecar de dirigirnos a ellos como todos son abuelos, ¿no? Y una vez una señora dijo, no, perdona, o sea, yo soy Felisa o soy Manuelita y no tengo por qué ser abuela, ¿no? Soy soltera y, bueno, pues quiso explicar más, ¿no? Dar más explicación. Digo que a veces metemos a todos en el mismo... Pues estoy totalmente de acuerdo. Sí. A mí no me... Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay ciertas cosas que deberíamos de cuidar. Y yo creo que, bueno, el paciente mayor, para empezar... Bueno, pues es como si tú no te llaman... Yo estoy de acuerdo. A mí esas cosas no me gustan. Pero también tengo que decir que yo a mi alrededor no se hace. Y... Pero sí que es verdad que son costumbres que se empiezan a hacer, que yo creo que antes no se hacían, ¿no? Son, sí, habrá que cambiar, habrá que, sí, eliminar. Yo creo que la diferenciación entre edad cronológica y edad biológica da explicación de muchísimas cosas. Y una de las cosas que yo he vivido y que sigo percibiendo en mi entorno es la inmensa rebeldía que tenemos cuando la edad es la razón de todos los males que llegan, y especialmente en los mayores. Y es que yo, en la distinción de los médicos que han atendido en concreto a mis padres, es que se percibía que el recurso a la edad sonaba de manera diferente si se decía de una manera o se decía de otra, si iba explicado o no iba explicado. Pero eso decir a la edad, ya a la edad que tiene, que quieres tener, pues es bastante lamentable. Sí. Yo creo que eso, pues sí, hay veces que, bueno, pues que igual transmitimos las cosas como no queremos, como no es la intención y posiblemente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertas cosas que hay que cuidar. Pero bueno, yo creo que lo más importante, y yo creo que es una cosa que alrededor, yo por lo que veo, la práctica diaria mía y de mis compañeros, realmente se mide la capacidad que tiene ese paciente, ¿no? A la hora de hacer intervenciones quirúrgicas, a la hora de decisiones en tomas de tratamientos. Yo creo que sí que en general hay coherencia y hay, bueno, yo creo que se trabaja bien. Yo creo que hay siempre margen de mejora, y en ese margen de mejora yo creo que hay que meter en el sistema pues la importancia, ¿no? De que igual no te opero porque no te vas a beneficiar, porque el pronóstico que... porque no te vas a beneficiar los próximos 3 años, las complicaciones que vas a tener son complicadas, pero igual sí que necesitas hacer una intervención de ejercicio multicomponente, sí que necesitas que te reforcemos la fuerza, sí que necesitas que si te estás cayendo te trabajemos ese área para que no te vuelvas a caer, si estás triste o estás ansioso o tienes síntomas depresivos, sí que necesita que te lo tratemos. Yo creo que no es, hay veces en un momento en los pacientes mayores que quizás hay lo que hemos comentado antes, ¿no? Hacer un diagnóstico situacional, y no es dejar de hacer, sino qué es lo que es rentable en ese paciente hacer. Y yo creo que muchas veces igual no necesitan una resonancia de 3 teslas, pero igual lo que necesita es que este paciente entre en un programa de ejercicio de recuperación funcional, ¿no? Porque por la situación, por el diagnóstico situacional que hemos hecho, vemos que ese paciente de lo que se va a beneficiar es de esto, que tiene menor intensidad, pero que va a tener mucha más repercusión que si yo le hago una prueba diagnóstica de muy alta sensibilidad o entra en quirófano con los riesgos que eso tiene. Entonces yo lo que creo que en el paciente mayor hay que dar lo que necesita, y muchas veces pues eso no es fácil, muchas veces no es fácil. Y yo por eso creo que hay que trabajar desde el área, bueno, yo digo la versión geriátrica integral porque es lo que ha demostrado más eficiencia, pero que además de diagnosticar y de detectar hay que intervenir, ¿no? No sé si te he contestado. Buenas tardes. Quería hacer un comentario al hilo de lo que vamos hablando del respeto y el trato hacia las personas mayores, ¿no? Yo me dedico, trabajo en ayuda a domicilio y pues el trato con generalmente es con personas mayores, ¿no? Y veo que como sociedad muchas veces no estamos, como sociedad de calle, ¿no? No estamos preparados para el trato con las personas. Por ejemplo, voy a contar una experiencia. Hace unos años atrás, ¿no?
atendía a una señora, llevaba una vez por semana a la calle a hacerle la compra en silla de ruedas. Una señora pues de 80 y tantos años, ¿no? Cognitivamente muy bien, el problema que tenía era que la movilidad, ¿no? Y la llevaba al supermercado a hacer su rutina diaria, ¿no? Dentro de lo que ella podía. Y yo observaba que la gente pues se dirigían a mí y no a ella. Y yo creo que eso es una gran falta de respeto. Te hablo de supermercados, de fruterías, a dónde iba, la farmacia, todos a mí como acompañante. Yo no, yo lo que podía siempre, ¿no? Oye, la señora, yo les decía, la señora es la que paga. Y ella es la que ella te puede contestar. Ella está bien, ¿no? Y bueno, es un día, otro día, pero la gente se olvida. Y seguían con lo mismo. Y yo veo que cuando yo le decía eso, pues le hacía sentir a la, en este caso a esta señora, pues como que le daba su lugar, ¿no? Le elevaba su autoestima a ella. Y yo le decía, Blanca, ¿no? Le decía, Blanca, no, es que se tienen que dirigir a ti, porque tú de esto estás bien. Tú no estás mal de esto. Si tú esto no te funcionaría, pues obviamente yo soy la que tengo que hacer las cosas y dirigirme a esa persona. Pero mientras tú estés, no, le digo. Y eso es lo que yo he venido observando. O sea observo cuando las cuando nosotras acompañamos a una persona con la silla de ruedas, que... No sé, es como que si la gente le ve como que si tuvieran también una minusvalía total. Tanto, ¿no? Ese es mi... Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que son estereotipos, además, que se van, como hablábamos antes, ¿no? Ciertos que de repente se empiezan a normalizar, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que hay que frenar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso hay mucho que trabajar. Teniendo en cuenta que tal y como vamos, yo a veces pienso y digo, ¿cómo nos van a tratar a los demás? ¿No? O sea, es que, ¿no? Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es una cosa que hay que trabajar. Yo que trabajo con personas mayores, yo siempre digo, en la medida que puedo, me gusta tratarlas como me gustaría que me traten a mí cuando llegue esa edad. Efectivamente. Pues muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más? Voy para allá. Uno de los objetivos precisamente de este curso es que nos podamos concienciar los que estamos aquí, pero también seamos concienciadores, ¿no?, de otras personas y poder, digamos, trasladar pues esta educación, ¿no?, y también esta cultura paliativa, que es un poco de la que da título a estas jornadas. Yo te quería preguntar, ¿la especialidad de geriatría está dentro de lo que es la atención primaria? No, son especialidades porque la primaria también es otra especialidad. Claro, es que, bueno, me parece muy interesante y la verdad que me alegro de que ahora en Álava haya una especialidad de este tipo, pero o sea, claro, yo, por ejemplo, a nivel de experiencia laboral estuve trabajando en Madrid en un servicio de teleasistencia. Y me ha recordado un poco todo esto que has comentado. Nosotras vamos como operadoras en ese servicio, pues bueno, el 90% de los usuarios que teníamos eran personas mayores. Y nosotras siempre reflexionábamos, siempre pulsaban la medalla pues por una petición, entre comillas, sanitaria. Pero realmente la valoración que siempre hacíamos es que detrás había un gran problema a nivel social y más igual en una ciudad tan grande como es Madrid, donde el tema de la soledad y de los recursos es más palpable que igual aquí en Vitoria. Y en casos, por ejemplo, pues a ver, la típica persona de 80 y tantos años, mujer, viuda, vive sola con pluripatología, llegaba igual de haber estado ingresada 2 o 3 días y lo primero que hacían era pulsar la medalla y decir, ¿ahora qué? O sea, sí, no, es que y era como su salvación. Nosotros siempre, claro, nos veían pues un poco indefensos de llamar al centro de salud, no tienes unos informes, ¿no?
Entonces, yo te quería preguntar un poco si a través de esta especialidad también, o sea, tenéis a la vez una coordinación con lo que son sobre todo recursos sociales de este tipo que puedan, porque es que yo sí que lo veo muy asociado, lo que es la geriatría con luego con temas sociales. O sea, hombre, para poder precisamente conseguir esos objetivos de los que tú hablas de... Es que es fundamental. Es que el tema social tiene que estar muy cubierto. Es que, bueno, gracias, sí. Sí, todas las intervenciones que hacéis es que están muy bien hechas, porque es que efectivamente es así. Nosotros cuando hacemos la evaluación geriátrica integral, hacemos, bueno, el orden que tú quieras, pero hacemos la parte funcional, la parte mental y la parte social, y luego otros síndromes geriátricos, que es bueno, por hacer screening de cosas que luego hay que intervenir. Y dentro de la parte social es que es fundamental. Es fundamental porque tú puedes tener un paciente ingresado, que le puedes hacer mil cosas, pero si ese paciente vuelve a casa y no tiene un soporte, y no tiene soporte familiar, porque lo normal con 80 y tantos años es que o no tengas pareja o tu pareja haya fallecido, puedes tener hijos o no tenerlos. Y si los tienes, puede estar uno en Japón y otro en Barcelona, y tú vivir en Vitoria o en Madrid. Entonces, es verdad, tú das de alta a un paciente en esas condiciones y tú le das el tratamiento con todo súper bien escrito. ¿Y quién le compra los fármacos? ¿Y quién se asegura del adecuado tratamiento? Y ese señor que, o esa señora que igual entró caminando durante el ingreso hospitalario, se ha deteriorado funcionalmente, que yo creo que esa es una de nuestras grandes batallas en la geriatría, y es que los pacientes que ingresan no se deterioren funcionalmente. Por eso lo primero que hacemos cuando preguntamos a un paciente es: ¿y este señor camina o no camina? ¿Y cómo camina? ¿Y cuánto camina? ¿Y cuánto aguanta? ¿Y sale a pasear? ¿No sale a pasear? Esas son las preguntas por las que empezamos. Más que antecedentes patológicos, que eso ya los tenemos, eso es lo primero que preguntamos. ¿Camina o no camina? ¿Qué? Esas cosas. Entonces, ese paciente mayor que durante la hospitalización se le ha levantado porque le han ayudado, que por razones que yo todavía desconozco se les pone un pañal cuando era una paciente continente y entonces pues ya ha dejado de ir al baño, ese paciente que se ha desorientado pero que luego se reconduce, cuando tú le das de alta es un paciente en una situación de fragilidad en el que tú posiblemente has tratado la neumonía o la infección de orina o el infarto o lo que haya tenido, pero ese señor o esa señora vuelve, está en una situación de fragilidad, vulnerabilidad a cualquier evento. Y volver a un domicilio en soledad es otro evento adverso, es otro evento estresor. Y esa señora no creo que tenga una cama articulada, no todo el mundo tiene una cama articulada, ni tiene un baño adaptado. Le hemos estado ayudando a levantarse, ¿y ahora qué? Entonces yo creo que aquí en Álava tenemos bastantes recursos, te quiero decir, bueno, tenemos recursos, los ponemos en marcha, y siempre que se identifican se ponen en marcha. El Hospital de Vitoria tiene trabajadores sociales en las dos sedes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el personal cada vez está más concienciado. Desde el área de la geriatría, por supuesto, es un área que se tiene en cuenta. Porque hacemos en ese diagnóstico situacional, en ese valorar al paciente dónde está, la parte social es fundamental. Fundamental. Y tenemos un problema futuro. Yo tengo una amiga que es neuróloga, se dedica a las demencias. No voy a decir el nombre, por si acaso. Y el otro día, al principio me decía, bueno, Ariadna, el día de mañana la que no tenga Parkinson, que le lave, que le limpie, le pinte los labios a la otra. Pero el otro día, ya después de 4 o 5 pacientes que tuvo ella, de pacientes mayores, porque se dedica a las demencias, lo que ve, como me decía, yo te veo todos pacientes mayores, me decía, bueno, ya tenemos que ir pensando el día de mañana a ver cómo hacemos. Si hacemos una casa de estas así para todos y tal, como si fuera una especie... ¿Por qué? Porque cualquiera que trabaja en este área sabe la importancia de la parte social. Es decir, si tú no tienes cobertura, estás vendido. Y es la vida. A veces los ángeles nuestros tienen la posibilidad de salir a domicilio. Porque eran la única persona que va a ver. Claro. Claro, y porque la noche es muy larga en los pacientes mayores. El día también. Y muchas cosas, ¿no? Yo tenía una señora en la consulta que me decía... Yo la verdad que hoy tengo unos pacientes, bueno, yo tengo suerte, todos los míos son estupendos, y pues me decía, yo no, o sea, lleva muy mal
eso que no estaba mal del todo. No llevaba muy mal la dependencia, ¿no?, a que tenga que venir el hijo y le controle la medicación, que tengan que llevarle a salir, que le tengan que llevar al baño, lo llevaba fatal, ¿no? Entonces, qué importante es eso, y eso a gente que tiene buena cobertura, ¿no? Sin cobertura es un problema muy importante que va a ir a más. Como entonces, ¿en qué trabajamos en la geriatría? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nosotros no, hay otras áreas que pues que no le damos tanto valor o incidimos menos, ¿no? Porque que esos pacientes no haya ese nivel de dependencia. Hay que conseguir que la población mayor que vamos a ser nosotros envejezcamos, pero sin dependencia, ¿no? Sin discapacidad. Que vamos a tener patologías porque las vamos a tener. Yo creo que es súper importante la prevención cuando hay un periodo de ventana. Yo muchas veces veo pacientes supervasculares, superafectados, digo, ojo, es que la prevención hay que hacerla antes. Hay que trabajar en los de 30 años, en los de 40 años, en los de 50. Ahí hay que trabajar, pero a tope, para que esa gente, cuando llegan a los 80, a los 90, y los vemos los geriatras, no estén tan afectados. Entonces, yo siempre digo, además de apagar el fuego cuando ya han llegado, que es súper importante trabajar esto en las áreas, en las etapas previas. Es que a mí me parece fundamental, ¿no? Yo como geriatra creo que es súper importante la prevención en las edades anteriores. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, ahí hay que darlo todo para prevenir y que cuando lleguemos a los 80 no tengamos tanto impacto, ¿no? A veces da la sensación de como que, bueno, en determinadas franjas, como estamos trabajando, no nos da tiempo a hacer nada. No, ahí es donde hay que, en mi opinión, donde hay que diagnosticar pronto, tratar pronto, para que cuando lleguemos a los 80 no estemos en situación de dependencia. Pero, ¿alguna intervención más? Bueno, pues, Arianda, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, creo que os habéis ganado un descanso, ¿eh? Pero por lo menos hasta ahí 10, ¿eh? Venga, muchas gracias.